Como hijos de un mismo Padre, acudimos al altar para participar de la vida de Jesucristo. Al padecer en la cruz, nos ha señalado a todos el camino del perdón y de la paz. En esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, se nos invita a orar especialmente por la reconciliación de nuestro país, que al entrar en comunión con Cristo y los hermanos, abramos nuestro ser a la reconciliación que el Padre ha querido ofrecernos en su Hijo. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos, que nos acompañan en esta celebración de la Santa Eucaristía. ¡Qué alegría que estén con nosotros! Hoy, en nuestro país, Colombia, y en varios de los países del mundo, celebramos la exaltación de la Santa Cruz. La liturgia presenta dos opciones para celebrar esta fiesta: 3 de mayo o el 14 de septiembre. Ahora en la homilía les explicaré las dos razones. Por eso hoy en Colombia celebramos esta fiesta de la Santa Cruz. En ella colocamos también a tantos hermanos nuestros que llevan cruces muy pesadas, sufrimientos, penas, dolores, todos obviamente. Pero hay unos que pasan por momentos muy complejos en nuestro país y en el mundo entero. Los colocamos en este altar. También sus intenciones. También oramos de una manera muy especial para que el Evangelio sea llevado hasta los últimos rincones de la tierra y la cruz sea acogida no como un signo de derrota, sino como un signo de victoria. En esta Santa Misa damos gracias a Dios por los favores recibidos a la familia Márquez Correa. También oramos por todas las familias de los secuestrados y privados de la libertad. Y también oramos por todos los difuntos, especialmente los más olvidados. Saludamos a los amigos de TV Familia y TV Peñol. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que ha resucitado para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Con todo tu espíritu. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor.
Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Hijo único Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, conceda a quienes conocimos su misterio en la tierra alcanzar los premios de la redención en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, «Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes». Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, «Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla». Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvides las acciones del Señor, no olvides las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvides las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, los buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Altísimo, su Redentor. No olvides las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvides las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvides las acciones del Señor. Aleluya, aleluya,
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta de la exaltación de la Santa Cruz del Señor tiene dos fechas opcionales en el año. Tiene la opción del 3 de mayo y tiene la opción del 14 de septiembre. Son dos opciones. La primera opción, la del 3 de mayo. Padre, ¿qué pasó un 3 de mayo? Resulta que un 3 de mayo del año 311 aproximadamente, Santa Elena, la madre del emperador Constantino, halló la cruz con la que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. De hecho, después de muchas y profundas excavaciones, por fin encontraron las tres cruces, la de Jesús y la de los dos ladrones. Y como no se podía distinguir tan fácilmente cuál era la del uno y cuál era la del otro, llevaron a un leproso y a una mujer agonizante para que tocara las cruces y así saber cuál de las tres era la cruz del Señor. El leproso y la mujer agonizante tocaron la primera cruz y la mujer agonizante enfermó gravemente y el leproso también. Al tocar la segunda cruz, igualmente quedaron enfermos. Pero al tocar la tercera cruz, la enferma recuperó inmediatamente su salud y el leproso quedó limpio de su enfermedad. Y fue así como Santa Elena y el obispo de Jerusalén Macario y miles de devotos dieron con la cruz del Señor y la llevaron en piadosa procesión por las calles de Jerusalén. Es por eso que a Santa Elena se le representa con la cruz del Señor. Curiosamente, por el camino se encontraron a una mujer viuda que llevaba a enterrar a su hijo muerto. Le acercaron la Santa Cruz y este joven recuperó la vida. Por eso y por muchos siglos se ha celebrado en Jerusalén y en muchos sitios del mundo la fiesta del hallazgo de la Santa Cruz del Señor el 3 de mayo. La segunda opción para celebrar la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz es el 14 de septiembre. Padre, ¿qué pasó un 14 de septiembre? De acuerdo con la tradición, después del siglo IV, la emperatriz Santa Elena, madre del emperador Constantino, después de que encontrara la cruz del Señor, la reliquia permaneció en la ciudad de Jerusalén hasta el año 614. Y en ese año 614, la cruz del Señor fue robada por los persas en calidad de trofeo de guerra. Años más tarde, el emperador Heraclio la rescató y el día en que la cruz retornó a la ciudad de Jerusalén fue el 14 de septiembre del año 628. Por lo tanto, el 14 de septiembre se celebra el acontecimiento del retorno de la Cruz Santa de Cristo a la ciudad de Jerusalén. Y es por eso que tenemos las dos opciones para celebrar
la exaltación de la cruz. El 3 de mayo, día de su hallazgo. El 14 de septiembre, día en que retorna la cruz después de haber sido robada a la ciudad de Jerusalén. Pues bien, en varios de nuestros países, incluyendo Colombia, donde transmitimos esta celebración de la Santa Eucaristía, celebramos la exaltación de la Santa Cruz el 3 de mayo. Ahora bien, la cruz se hizo popular, sobre todo a partir de la muerte del sentenciado más famoso de la historia humana, Jesús de Nazaret. La cruz no era un castigo judío. Los judíos castigaban a las personas, pero lapidándolas, es decir, lanzándoles piedra hasta darles muerte. La cruz era un castigo romano. Y era un castigo cruel. Porque crucificar vivo a un ser humano y esperar allí que pasen las horas y que lentamente su cuerpo desgarrado vaya perdiendo fuerzas hasta entregar su último aliento de vida, muriendo de asfixia, porque de eso morían los crucificados. Asfixia era verdaderamente una muerte cruel. La crucifixión es una pena de muerte que los romanos aplicaban a esclavos y sediciosos, y tenía un carácter deshonroso. Por lo mismo, nunca se aplicaba a ningún ciudadano romano. Allí solo morían extranjeros. Y la cruz era reservada para los peores criminales, para los peores delincuentes, para los malhechores más detestables de aquella época. Y así murió nuestro Señor, como un criminal y al lado de dos criminales. Las crucifixiones se prohibieron solo a partir del siglo IV. Lo hizo precisamente el emperador Constantino con su conversión al cristianismo. Constantino prohíbe que se vuelvan a producir crucifixiones. Sin embargo, la crucifixión de Jesús fue única en la historia, fue singular. Es decir, no se parece en nada a otras crucifixiones que se produjeron en su tiempo. En primer lugar, Jesús es crucificado con dos ladrones, es decir, con dos personas más. Pero esas dos personas más no pasan por el mismo suplicio que sí pasó Jesús. Por ejemplo, Jesús previamente fue flagelado. Sin embargo, por ese evento de la flagelación no pasan los dos ladrones que le acompañan. De lo cual es buena prueba el hecho de que 3 horas después de producir las 3 crucifixiones, Jesús esté muerto y los otros 2 ladrones no. Jesús está muerto porque prácticamente lo han matado en la flagelación. De hecho, la flagelación de Jesús fue durísima, cruel, brutal. Por eso a las 3 de la tarde Jesús ya está muerto. Y sin embargo, los 2 ladrones están vivos. Y esos 2 ladrones vivos habrían podido vivir muchos días más. Hay testimonios históricos que nos hablan de crucificados que estuvieron sobre la cruz hasta 9 días, padeciendo aquel suplicio insoportable. En cambio, el suplicio de Jesús en la cruz es relativamente breve, porque, repito, prácticamente lo han matado en la flagelación. Por eso la crucifixión de Jesús, repito, es muy singular, única en la historia. Lo normal de no haber sido un viernes cercano a la Pascua, tan sagrado a los judíos, es que aquellos cuerpos, los 3, se hubieran quedado colgados en la cruz y hubieran sobrevivió periodos distintos de tiempo según la fortaleza de cada uno, de un mínimo de 3 días y un máximo de 9 o 10 días. Ahora, no siempre los crucificados eran adheridos a la cruz mediante clavos. Esto de los clavos era algo excepcional.
por la sencilla razón de que un clavo en aquella época era muy caro. Normalmente los crucificados eran colgados. Por eso los dos ladrones fueron colgados y no clavados. Por eso están con cuerdas. Ahora, incluso cuando eran colgados por cuerdas, podrían llegar a ser peor que ser clavados. Porque por lo menos los clavos aceleraban la muerte. Hacían que una persona clavada a la cruz muriera al día y medio o dos. Por el contrario, el que estaba colgado era el que podía durar entre 9 y 10 días sufriendo aquel suplicio intolerable que incluía hambre, sed, frío, calor, insectos, aves rapiñas que se comían los ojos de los crucificados. Es decir, las cosas más atroces y más inimaginables. Por eso es que a los dos ladrones les tienen que quebrar las piernas para que murieran inmediatamente de asfixia. La corona de espinas. La corona de espinas también es una singularidad en la tortura de Jesús. La corona procede del deseo de los soldados romanos de quererse burlar de aquel por quien no sentían ningún respeto y que según ellos habían entendido, se proclamaba a sí mismo rey de los judíos. Bueno, pero si este rey de los judíos, coronémoslo. Pero eso es algo absolutamente singular de la crucifixión de Jesús. Porque efectivamente los otros dos ladrones que acompañan a Jesús no los van a coronar de espinas, ni tampoco a nadie más en la historia. Como también la desnudez en la crucifixión. Por lo general, los crucificados estaban desnudos en la cruz. Para los romanos, no era tan humillante la desnudez. No, porque el pueblo romano profesaba un cierto culto al cuerpo. Y la desnudez no era algo tan penoso y tan desagradable. Por el contrario, para el pueblo judío, sí era humillante la desnudez. Es decir, la peor humillación a la que se podía someter un judío en aquella época era precisamente que lo dejaran desnudo. Y Jesús, con toda seguridad, reposó desnudo en la cruz, como también lo hicieron los dos ladrones. El paño de pureza que vemos en la cruz del Señor, pues es una licencia que se permiten los artistas, pero en realidad Jesús murió desnudito. Ahora bien, viene la gran pregunta. ¿Y por qué Jesús se sometió a un castigo tan cruel, tan humillante? ¿Por qué permitió que le dieran una muerte afrentosa, injusta? ¿Por qué? Pues lo hizo por dos razones. Primero, por amor y nada más que por amor. Y segundo, para alcanzarnos la redención. Sí, la redención. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra redención? Incluso, hasta la hemos confundido con la palabra salvación. Y no son lo mismo. Redención es una cosa y salvación es otra cosa. Incluso, les adelanto, Jesús en la cruz nos redimió. Todos estamos redimidos, pero eso sí, no todos estamos salvados. Y para que lo entendamos bien, lo voy a explicar con un ejemplo muy pobre, muy sencillo, muy simple, pero que de alguna manera nos puede iluminar para entender la diferencia entre salvación y redención. Imaginémonos que unos hombres malvados encerraron en un calabozo gigante en medio de la selva a una cantidad de personas venidas de todas partes del mundo. Unos eran creyentes, otros no eran creyentes. Todos estaban padeciendo hambre,
frío, calor, humillaciones, torturas. Pero un día cualquiera aparece un hombre que tiene la intención de rescatar esa cantidad de personas que están encerradas en ese calabozo. Pero para llegar a ese calabozo tuvo que enfrentar miles de peligros, miles de trampas, miles de situaciones complejas. Se tuvo que enfrentar a animales feroces que lo atacaron, que lo hirieron. Y sin embargo, herido, lastimado, sangrado, llegó hasta aquel calabozo y con un gran leño logra abrir la puerta que encerraba a esa multitud en ese gran calabozo. Cuando la puerta logra abrirse, muchos inmediatamente salieron felices, sin escuchar antes a este hombre que les estaba hablando. Muchos salieron corriendo inmediatamente y él les decía: por favor, escúchenme, escúchenme. Les invito para que me sigan. Es decir, vayan detrás de mí para que se puedan salvar. Yo los voy a llevar a un lugar seguro para que nadie los capture y no los vuelvan a encerrar o les den ya pena de muerte. Por favor, escúchenme. No hagan en vano este esfuerzo, este sacrificio que he hecho por ustedes. Pero muchos salieron y ni se dieron cuenta de quién lo rescató. Pero otros sí se dieron cuenta y escucharon a este hombre que les dijo: síganme, los voy a llevar a un lugar seguro para que ustedes se salven. Pues bien, con este ejemplo, repito, pobre, muy pobre, podríamos entender lo que es la redención y lo que es la salvación. Redención es igual a rescate. Cristo nos redimió. Cristo en la cruz nos rescató con su sufrimiento, con su dolor, con su muerte, con su sangre. Allá en la cruz Jesús pagó el precio de nuestro rescate. Allá en la cruz nos alcanzó la redención para la humanidad. Repito, para la humanidad, para todos. Esto es, para creyentes y para no creyentes, para cristianos y para no cristianos, para todos, sin ninguna diferencia de raza, pueblo o nación. Pero este regalo de la redención, obviamente, no lo sabe la humanidad. Por ejemplo, los musulmanes no saben que Cristo lo redimió. Los budistas no saben que Cristo lo redimió. Los judíos no saben que Cristo lo redimió. Los ateos, los agnósticos, los indiferentes no saben que Cristo lo redimió. Como también, por desgracia, muchos cristianos no saben que Cristo los ha redimido. He ahí por qué es tan importante evangelizar, predicar, enseñar y catequizar a todos. Esa es la razón por la cual Cristo nos ha enviado a evangelizar a todos, para que se enteren de que están redimidos, de que están rescatados de morir para siempre. Pero que hace falta la segunda parte. Y la segunda parte es que salvarnos, la salvación. Porque si la redención es para todos, la salvación es personal. La salvación es personal. Por eso la salvación depende de cada uno. La salvación depende de si seguimos o no seguimos a Cristo. La salvación depende de si vamos detrás de Él o no. Recuerden, el que quiera seguirme, lleva su cruz y sígame. La salvación depende de si tomamos nuestra cruz de cada día y seguimos a Cristo. Y ahí porque el Señor no quiere que su sufrimiento, que sus padecimientos, que sus dolores, que su sangre no caiga en vano. Que su muerte no haya sido en vano. Porque ya lo más grande, lo más complejo, lo más doloroso, ya el Señor lo hizo. Ya nos rescató. Ya dio la vida por ti, por mí, por la humanidad, ya pagó el precio del rescate. Pero cuidado, hermanos, porque podemos estar muy cerca de la cruz,
pero muy lejos del crucificado. Padre, explíquese. Sí, podemos estar muy cerca de la cruz, pero lejos del crucificado. Miren, miren el Calvario. Hay unos personajes que uno los ve muy cerca de la cruz, pero muy lejos del crucificado, que es Jesús. Y sería lo peor que a ti y a mí nos pudiera pasar lo mismo. Que estemos cerca de la cruz, pero lejos del crucificado. Que estemos cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. A ver, los primeros personajes que estuvieron cerca de la cruz, pero lejos del crucificado, ¿quiénes fueron? Los sumos sacerdotes, los judíos, los mismos que hicieron todo lo posible para que Jesús fuera crucificado. Esos hombres eran muy religiosos, muy piadosos. Estuvieron cerca de la cruz, pero lejos del crucificado. Por tanto, hermanos, ser una persona religiosa no garantiza que estemos cerca del crucificado. Porque podemos ser muy piadosos, pero tan lejos del prójimo donde se encuentra Cristo. Podemos ser muy religiosos, pero crucificamos con el odio y el resentimiento a nuestro hermano. Muy cumplidores con la fe, que está bien, claro que sí. Pero crucificamos a los demás, retirándoles el saludo, negándoles el perdón y cerrándonos a la misericordia. Y entonces sí, muy cerca de la cruz, pero muy lejos de las enseñanzas del crucificado. Por tanto, hermanos, no basta rezar, sino que además de rezar, hay que aplicar las enseñanzas de Jesús a nuestra vida. Pero también hay otros personajes muy cerca de la cruz, pero muy lejos del crucificado. Los soldados romanos. Los soldados romanos estuvieron pegados a la cruz de Cristo. Estuvieron cerca a la cruz de Cristo, pero lejos, lejísimos de Cristo. Ellos, los soldados, estaban jugando a los dados. Estaban jugando a los dados las vestiduras de Jesús. En absoluta indiferencia. No les importaba lo que les estaba pasando a Jesús. ¿Qué significa eso? Que la indiferencia nos aleja del crucificado. Que la insensibilidad nos aleja del crucificado. Así estemos cerca de la cruz. Por tanto, hermanos, cuidado. Cuidado con la indiferencia. Cuidado con la insensibilidad. Pero también hay otro personaje que estuvo muy cerca de la cruz, pero muy lejos del crucificado. Uno de los bandidos, uno de los ladrones, dice que reniega, se enoja, está resentido, se burla de Jesús y todo. Ese hombre está cerca de la cruz, pero muy lejos del crucificado. Mientras tú estés lleno de resentimiento como ese hombre, o de enojo como ese hombre, o de deseo de venganza como ese hombre, aunque esté cerca de la cruz, estará lejos del crucificado. Hay que estar cerca de la cruz y cerca del crucificado, como lo estuvo la Virgen María, como lo estuvo el buen ladrón, como lo estuvo San Juan y las piadosas mujeres. Por eso en esta fiesta la exaltación de la Santa Cruz se convierte en una gran oportunidad para que cada uno, más allá de querer estar cerca de la cruz, esté cerca sobre todo del crucificado. Y para poder estar cerca del crucificado, entonces tenemos que hacer el ejercicio de perdonar las ofensas, los improperios y el daño que otros te han hecho. Porque mientras haya rencor en el corazón, por más cerca que estemos de la cruz, estaremos lejos del crucificado. Porque recuerden que una de las primeras palabras que pronunció Jesús fue: Padre, perdónalos. Por eso decidamos en este día estar a los pies del crucificado. Y para que esta decisión tenga su valía, entonces repito, decide perdonar a los que te han lastimado, a los que te han hecho daño, a los que te han herido, a los que han jugado con tus sentimientos, a los que se han aprovechado de tu buena fe. Decide perdonarlos en esta fiesta de la exaltación de la cruz, para que no solo estemos cerca de la cruz, sino también y sobre todo cerca del crucificado. Y al estar cerca del crucificado, entonces, tomemos nuestra cruz, abracemos nuestra propia cruz, no rechacemos nuestra cruz para que podamos salvarnos. Ya estamos redimidos,
pero de ti y de mí depende que nos salvemos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Les invito, queridos hermanos, para que le presentemos al Señor nuestras intenciones. Y a ella nos unimos diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la Iglesia, para que, fiel a Jesucristo, anuncie al mundo la buena nueva del amor de Dios y propicie espacios de perdón y reconciliación, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los gobernantes, para que, asumiendo con responsabilidad la misión a ellos encomendada, busquen servir con entereza y transparencia, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por cuanto se unen a los padecimientos del crucificado, para que, muriendo y resucitando con Cristo, busquen los bienes del cielo y encuentren en Dios su fortaleza. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestro país, llamado a la reconciliación, para que el buen Dios nos conceda el don del perdón y nos convierta en agentes de paz. Padre misericordioso, escúchanos. Por todos los que sentimos la presencia del Señor en medio de nosotros, para que, caminando hacia el encuentro con Cristo, incorporemos en nuestra vida su mensaje de paz. Padre misericordioso, escúchanos. Todas estas súplicas y las que muy seguramente quedan en nuestro corazón, se las presentamos al Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pesa la cruz del hombre que camina en soledad. Pesa la cruz de madre por el hijo que perdió. Pesa la cruz de Dios que sufre con el hombre y su dolor. ¡Ay de mí si la cruz no sé cargar! Si mis pasos no son tus pasos, si mi voz no es tu voz. ¡Ay de mí si la cruz no sé cargar! Si no sigo tus caminos, si no sigo tu verdad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que este sacrificio nos purifique de todo pecado, pues en el ara de la cruz canceló el pecado del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, que pusiste la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo su origen la muerte, resurgiera la vida, y para que el que había vencido en un madero fuera vencido, por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Es el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna en las alturas. Bendigamos al Señor.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, con mi obispo Fidel León Cadavid Marín, obispo de Sonsón Río Negro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, sacerdotes, religiosos, las almas del purgatorio, las almas más olvidaditas. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, nuestra Madre Dolorosa, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque todos somos hijos muy amados por el Señor, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Nada me podrá separar del amor que Jesús ha puesto en mi corazón. No hay nada que me pueda impedir recibir el gozo que ha puesto. Oremos. Fortalecidos con este alimento santo, te pedimos, Señor Jesucristo, que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor Jesús, en compañía de la Santísima Virgen María y de San José, pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz. Nos quedamos con ganas de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor. Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor. Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón. Llamamos bendita, la sierva elegida de la mano de Dios. María, madre de mi Señor, en tu amor has querido hacernos tus hijos, hermanos.
de Cristo.